Conversamos con el consejero de Cajamarca, Godo Vázquez. Consejero, la situación en este momento de la gestión de la salud de la región, ¿cree que es la adecuada? Hay varios factores. Primeramente, buenos días, ¿no? Hay varios factores, ¿no? Lo lamentable es que nunca hubo unidad de trabajar en equipo. Eso es, y más que todo, la responsabilidad del ciudadano, ¿no? De que muchos... Tiene una responsabilidad compartida entre sí, población y autoridades. Sí, todos, nunca se trabajó en equipo, cada uno por su lado. Igualmente creo que la policía se cansó, el cuerpo de salud se está cansando, porque vemos día a día, igualmente yo me estoy cansando, le digo, porque aparte de salir de esta pandemia, estoy siendo irresponsable por salir a apoyar, pero si Dios me ha dado esta oportunidad de seguir viviendo, es que tengo que apoyar, ¿no? Al margen de su pregunta, es decirle al oyente, no, todos somos culpables, muchos salen, yo sigo trayendo oxígeno, y hay personas, ¿no?, que no obedecen, hay una responsabilidad, mire, vienen a la banca a sentarse, a conversar, a tener reuniones, pero sin embargo, no les interesa, ¿no? Tiene que pasarles algo todavía para que tomen conciencia. Algunos no, por trabajo se han contagiado, pero acá era trabajar desde el gobierno central con los gobiernos locales, trabajó más unidad. ¿La vacuna cree que se está haciendo correcto el manejo? No, no ha habido el manejo. Desde que llegó a Simón Bolívar, dieron prioridad a algunos periodistas, se dijo muchas cosas en algunos medios, no llega, imagínese, la vacuna para los policías, no hay vacuna para los bomberos, no garantiza, pero esto es el gobierno central, lo que acá nosotros les invoco, yo desde corazón, que lo vivo con dolor, hace el momento tengo un familiar fallecido, a pesar de eso sigo fuerte, y lo que único que nos une acá, le digo al pueblo de Cajamarca, es quedarse en casa, mantener el protocolo. Y amigo que me está escuchando, yo te pido de corazón, no salgas, quédate en casa, porque esta pandemia va a seguir, es un foco muy infeccioso esta nueva cepa, y lo que les invoco es todos unirnos, ¿no? Ya de las críticas, al margen, quién hizo o no hizo, y eso no interesa. Lo que interesante ahorita es, como les doy un ejemplo, si el amigo Fernando Chuquilín se encuentra grave, tenemos que todos apoyarlo, sin diferencia alguna. Si alguna autoridad, cualquier que venga, tenemos que apoyarnos. ¿Es el problema de oncológico que tiene, de cáncer? No, es un problema COVID del compañero Fernando Chuquilín. ¿Se ha contagiado del Roldero? Sí, por el resfrío, por el clima, y entonces eso ahora todo es COVID, pero en este momento ya voy a salir a trasladarlo desde Conga a Cajamarca. Consejero, algo que nos ha llamado la atención, están pidiendo la suspensión de 120 días, pero tiene una oportunidad de apelar. ¿Cómo va esto? No voy a apelar, solamente he presentado un descargo por compartir memes, por compartir, por decirle clase mundial al gobernador. Él mismo acá aclara a la población, no fue por mi expresión, él mismo con su expresión dijo que él es de clase mundial, no le falta respeto el decirle incapacidades porque no se ve, porque algunos funcionarios no trabajan, no se ve el trabajo en el gobierno regional. Imaginemos que la próxima semana se dice que ya están las plantas de oxígeno, pero señor gobernador, muchos funcionarios fueron en sesión de consejo hace un mes y me dijeron, retracte sus palabras, y le digo acá y seguiré firme, ¿dónde está el tomógrafo? Es una gran mentira del funcionario de salud, no de Pedro Cruzado, sino del propio director Carlos Delgado, y le digo, doctor Carlos Delgado, usted me dijo que soy un mentiroso, ¿dónde está el tomógrafo? Entonces, así yo le digo incapaz, porque debería gestionarse, debería estar pendiente, porque muchas personas salen hacia afuera para utilizar los rayos X, pero sin embargo, no hay capacidad de gestión. Muy bien, muchísimas gracias. Declaraciones del consejero Godo Vázquez, revisamos con más en breve.